mundo voy, exploro todo, soy Caillou. Desde su creación en el año 1996, la cadena de televisión Discovery Kids ha sido la puerta de entrada para muchas producciones animadas que, con el pasar de los años, lograron posicionarse entre las mejores series de animación para niños, algo que no sería para nada raro, pues las producciones animadas que se transmitían en esta cadena de televisión eran mayormente dirigidas hacia un público infantil. Muchas serían las series animadas que comenzaron a surgir y a ser conocido esta cadena de televisión, pero entre todas aquellas se encuentra una que, hasta el actual día de hoy, ha dado mucho de qué hablar, no tan solo por la historia en la que estaba sumergida esta producción animada, sino además por las polémicas que tiempo después saldrían en el internet y que por ende causarían furor entre la comunidad que logró apreciar esta producción. Titulada Caillou, fue una serie animada de origen canadiense que está basado en su mayoría, al igual que otras producciones de Discovery Kids, de una serie de libros e ilustraciones realizadas por escritoras reconocidas en el ámbito. Su primera emisión se realizaría el 15 de septiembre del año 1997, sí, hace más de 20 años atrás, pero a pesar de su tan básica y sencilla trama y personajes, duraría una extensa cantidad de tiempo al aire, teniendo su culminación el 15 de octubre del año 2010. Lo cierto es que la serie animada fue un éxito total. La mayoría de los infantes solían apreciarla debido a sus tan bonitos capítulos, y a pesar de que cada uno de esos capítulos duraba unos 25 minutos, no sería impedimento para que los pequeños la vieran, y hasta algunos llegando a considerarla como su serie animada favorita. La trama de la producción tenía como protagonista a un niño de 4 años de edad, el niño que día con día suele pasar divertidas y entretenidas aventuras con el pasar de cada capítulo. Aventuras que van desde salida con sus padres, especiales de Navidad, su cumpleaños, la hora del baño, entre demás, que de tal manera lograrían llamar la atención de muchos infantes. Como te dije, la producción sería un éxito total, y es que pues se ha de notar debido a la cantidad de tiempo que logró estar en emisión, cosa que no sería para nada fácil en comparación a otras series animadas del estilo. Pero yendo al grano, ¿has notado que en todos o al menos en la mayoría de los capítulos emitidos de Caillou había algo que solía sobresalir en particular? Eso sería que en casi todos los capítulos la madre del pequeño Caillou abriría un álbum de recuerdo, y esto antes de empezar cada capítulo, y asimismo al culminar solía cerrar este álbum de recuerdos. Pues déjame te cuento lo que, según muchos han de asegurar, era lo que significaba esto. La mayoría han de especular que la historia en la que está basada el protagonista de la serie animada fue una historia completamente real, o que en tal caso es una historia para crear conciencia a las personas sobre niños que sufren cáncer. ¿Por qué hablo sobre este tema? Pues muchos han de asegurar que el protagonista de la serie animada, el pequeño Caillou, sufría de esta terrible enfermedad, el cáncer. Por tal motivo no solía tener cabello a su tan corta edad, que como ya has de saber era de tan solo 4 años. Lo que daría a entender que el pequeño probablemente desde su nacimiento sufría esta desgarradora enfermedad. ¿Pero por qué crees que la madre abría un pequeño álbum de recuerdos antes de cada capítulo? Pues según teorías, esto haría entender que el protagonista, Caillou, ya no se encontraría con vida. Por ende, lo único que podemos apreciar con cada capítulo de la serie animada eran las vivencias que el pequeño había tenido en vida, que aunque tenía una desgarradora enfermedad, sus padres tratarían de hacerla olvidar teniendo grandes y divertidas aventuras día con día. Aparte de lo ya mencionado, la serie animada quizá nos da a notar a nosotros los espectadores cómo sería verdad lo de su supuesta muerte, pues en todos y cada uno de los capítulos suelen aparecer bordes blancos en las esquinas del dibujo animado, algo que mayormente eso sería representado como un sueño, algún recuerdo o algo parecido, pero en este caso nos quedaríamos con que cada capítulo es tan solo eso, un simple recuerdo que la madre imaginaría al apreciar el álbum de fotografías. ¿Tú qué piensas al respecto sobre el siguiente tema? Me gustaría que me dejaras tu opinión allá abajo en la caja de comentarios. Les acaba de hablar Mr. Adrián. Nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.